que fue el compás, ¿no? He sentido una gran emoción. Es muy impresionante, muy bella. Es una maravilla también poseerla. Es una reliquia que hemos custodiado durante 5 siglos con gran celo y con fe. La fascinación misteriosa ejercida por la sábana santa nos lleva a formular preguntas sobre la relación entre el sagrado lino y las vicisitudes históricas de Jesús. No tratándose de materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre tales cuestiones. Ella confía a los científicos la tarea de continuar investigando para llegar a las respuestas, respuestas adecuadas para los interrogantes relacionados con este sudario. Que según la tradición envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después del descendimiento de la cruz. Viernes 11 de abril de 1997. A las 23:35, repentinamente, se declara un incendio en el desván del Palacio Real y en breve tiempo se propaga con toda su violencia la capilla adyacente a la catedral, que por más de 4 siglos ha albergado la urna donde se conserva la sábana santa, el sudario que, según la tradición y la historia, envolvió el cuerpo de Cristo en el momento del descendimiento de la cruz. Fuego, humo, cristales rotos, derrumbes, una joya del arte barroco ideada y construida por el imaginativo arquitecto Guarino Guarini, está a punto de ser completamente destruida. La urna, excepcionalmente colocada fuera de su lugar habitual, a fin de facilitar los trabajos de restauración de la capilla, corre serio peligro, pero la inmediata intervención de los bomberos salva la sábana santa de la acción devastante de las llamas. Mientras los expertos constatan los ingentes daños, la población, muda e incrédula, se recoge en torno a los muros ennegrecidos. Todos se preguntan acerca de lo sucedido. Alguien plantea una hipótesis y en su interior todos los turineses cultivan la esperanza. La sábana santa finalmente podrá ser expuesta a la veneración de los fieles que desde hace siglos le tributan profunda devoción y a los ojos de los científicos, que desde hace decenas de años reservan a esta reliquia la atención de sus estudios y conocimientos. El sudario de 4 metros y 36 centímetros por 1 metro y 10, en tela de lino, suave y compacta, tejida a espina de pez, reproduce con extraordinaria precisión la figura de un hombre en sus partes ventral y dorsal, compuesto en la serena actitud de la muerte. Es la huella de un hombre torturado y crucificado, cuyas lesiones, los traumas y las heridas encuentran analogías extraordinarias con las infligidas al Jesús de Nazaret y descritas en los Evangelios. Pero,
¿qué probabilidades existen de que este hombre sea efectivamente Cristo? Valorando las posibilidades de que las características comunes a los dos crucificados puedan haber existido en un crucificado cualquiera de la historia, ¿cuáles son estas características? A continuación enumero algunas, pero podría haber muchas más. El hecho de que ambos hayan tenido un sudario. El hecho de que ambos hayan sido crucificados con clavos y no con cuerdas, como era también usual. El hecho de que les hayan colocado en la cabeza un casco confeccionado con objetos puntiagudos que provocaron lesiones, espinas o de otro tipo. El hecho de que ambos tengan una herida de punta o de corte en el costado, una lanza, y no tengan las piernas fracturadas como los romanos solían hacer. Ambos han transportado sobre sus hombros un objeto pesado, que es el brazo horizontal de la cruz. No todos los crucificados lo transportaban. El sudario que se les dio permaneció en contacto con el cuerpo por un número reducido de horas, 50, al máximo 60. Diría que es un hecho común. El hecho de que los dos cadáveres no hayan sido lavados y por tanto fueron envueltos en el sudario de modo apresurado, y este es el motivo por el que tenemos la imagen de la sábana santa. Pues bien, si damos a cada una de estas características una probabilidad, pensando que un crucificado sobre 20, 50, 100 pueda haber tenido estas características, y esto se puede valorar con cierta precisión, al final se puede evaluar la probabilidad global. Es decir, ¿qué probabilidades tienen estas siete características de darse simultáneamente en un único crucificado? Siendo estas siete características entre sí independientes, la probabilidad es determinada no por la suma, como se podría pensar a primera vista, sino por el producto. Esto hace que la probabilidad global sea muy baja, 1 sobre 200.000 millones. Para concluir, debo decir que es altísima la probabilidad de que el Jesús de Nazaret y el hombre de la sábana santa sean la misma persona. Es necesario remontarse a 1898, año del primer descubrimiento significativo, para ver germinar en torno a la sábana el interés de los estudiosos de todo el mundo. Con ocasión de la ostensión de aquel año en Turín, la sábana fue fotografiada por primera vez en su historia por un fotógrafo aficionado, el abogado Secondo Pia. Reveladas las placas, Pia observó los resultados de sus tomas y cuál no sería su maravilla cuando, a partir de las extrañas y confusas manchas, irregularmente distribuidas y coloreadas, presentes en el sudario, vio delinearse en el negativo fotográfico una estupenda figura de hombre. Se tomó conciencia, así, en aquella circunstancia, de una inimaginable realidad. La sábana santa se comportaba como un grande, perfecto negativo fotográfico. La inversión de los blancos y de los negros revelaba en positivo una completa, detallada, armoniosa figura. Eran bien visibles los signos de la tortura padecida, el vertimiento de sangre, las heridas de los clavos y la inconfundible huella de una corona de espinas. El desconcertante descubrimiento suscitó estupor e incredulidad, y Pia fue acusado de manipular las placas. Pero el cotejo con algunas fotografías tomadas furtivamente por un peregrino durante la ostensión lo exculparon completamente. A partir de entonces comenzaron las investigaciones, llevadas a cabo en los más variados campos, e inmediatamente se planteó la gran interrogante que hasta hoy no ha hallado respuesta. ¿Qué es esta huella impresa? ¿Cómo se ha formado? ¿Por qué causas? Enseguida se planteó la hipótesis de que se tratara de un cuadro de época medieval, inmediatamente descartada por cuanto en los hilos del tejido y en las fibras no se encontró resto alguno de pigmentos, colores o pinturas, ni la huella muestra ninguna direccionalidad, presente inevitablemente en cualquier cuadro. Por último, una última y definitiva prueba del hecho de que la sábana santa no puede ser una pintura, la hallamos en la profundidad de la imagen. Si uno va a un museo y se pone a observar un cuadro, mantiene siempre la conciencia de hallarse ante un objeto bidimensional. Por el contrario, observando la sábana santa, la situación es diferente. Nos sentimos compenetrados con la imagen, precisamente porque presenta las características de tridimensionalidad y profundidad que ninguna pintura puede dar. Tal imagen puede haber sido obtenida únicamente por efecto del contacto sobre un cuerpo y no dibujada. Son estos los argumentos que, sobre la base de las propias leyes de la física, me hacen afirmar de modo definitivo, seguro y científico que la imagen del hombre de la sábana santa no puede ser absolutamente un cuadro. Imposible for it to be authentic.
El antropólogo Vittorio Pesce Delfino sostiene que la huella de la sábana santa puede haber sido construida a través del contacto de un tejido con un bajorrelieve recalentado. Con todo, sus experimentos, muy interesantes, producen imágenes de un rostro negativo, que a diferencia de lo que sucede con la sábana santa, como se puede apreciar en estas imágenes realizadas por transparencia, es visible en los dos lados del tejido, presenta una fluorescencia diferente, no posee una información tridimensional. Además, es una imagen que, expuesta a la luz, incluso indirecta, tiende a desaparecer. En un antiguo manuscrito conservado en la Biblioteca de Leiden, que hace referencia a un relato del siglo VIII, se lee que Jesús dejó la huella de todo su cuerpo en una tela, de modo que quien la contemplaba veía al Señor como quien lo había encontrado en la tierra. En un documento del siglo X, Gregorio el Referendario, archidiácono de Constantinopla, explica la imagen del siguiente modo: impresa únicamente por las gotas de sudor, destiladas como gotas de sangre. En los primeros decenios de nuestro siglo, los científicos franceses Vignon y Dallage, de la Sorbona de París, formularon la teoría de la vaporografía, sosteniendo que la imagen se habría podido formar por la acción de los vapores desarrollados por la urea presente en el sudor y en la sangre, en presencia de aromas usados para la sepultura. En los años 30-40, Giovanni Giudica Cordiglia, de la Universidad de Milán, realizó decenas de experimentos en cadáveres para demostrar que la imagen se hubiera podido originar por el contacto entre el cuerpo y la tela, bajo la acción de los ungüentos, aloe y mirra, con el añadido de aceite de oliva y trementina, sustancia usada por los egipcios para embalsamar. He llevado a cabo investigaciones en cadáveres para ver si, reproduciendo su sepultura, era posible obtener imágenes, si no idénticas, por lo menos análogas. Nuestros experimentos fueron realizados en el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Milán, con decenas de cadáveres, en las mismas condiciones en que presumiblemente se hallaba el cuerpo de Cristo cuando fue sepultado. Hemos obtenido imágenes muy sugestivas, son impresionantes, pero no tienen nada que ver con la imagen del rostro del hombre de la sábana santa. En tiempos recientes, el estudioso Sebastiano Rodante realizó unos experimentos en una catacumba de Siracusa, cuyas condiciones ambientales son muy parecidas a las del sepulcro de Jesús, y obtuvo resultados aún más relevantes, aplicando a un calco de cerámica rociado con una mezcla de sudor y sangre una tela de lino impregnada de aloe y mirra en solución acuosa. En 1978, algunos científicos de universidades americanas proceden a una cuidadosa investigación multidisciplinaria, realizada con sofisticadas tecnologías, y verifican que la imagen se forma por el amarillecimiento superficial del tejido y que la intensidad cromática es inversamente proporcional a la distancia entre la tela y el cuerpo, pero no desvelan el origen de la huella impresa. John Jackson, director histórico de la investigación americana, declara: sobre la base de los procesos físico-químicos conocidos hoy en día, tendríamos motivos para decir que la imagen de la sábana santa no puede existir, pero es real, aunque no logramos explicarnos cómo se ha formado. En 1982, Giovanni Battista Giudica Cordiglia, sobre la base de las investigaciones americanas, plantea la hipótesis de que el origen de la imagen hay que buscarla en un fenómeno físico, como la acción de un violento campo eléctrico. El estadounidense Jackson y el alemán Lindner intervienen en el argumento para sostener esta verosímil y fascinante teoría. Soy un físico y, por tanto, tiendo a creer que haya sido un fenómeno físico el que ha estampado la imagen en el Santo Sudario. Desde el momento en que existe esta particular simetría perfectamente vertical, yo creo, aunque solo es una hipótesis, que de alguna manera la gravedad haya tenido que ver con la transmisión de la imagen. Es esta simetría, como he dicho, la que me hace pensar en un fenómeno de gravedad. Se puede pensar que la tela de la sábana santa, por efecto de la gravedad, atravesó el cuerpo y hubo una transmisión de la imagen del cuerpo sobre la tela de la sábana santa a causa de una radiación o algo por el estilo.
La imagen del cuerpo resulta muy nítida y tridimensional, por lo que se debe suponer que de su superficie se emitió una radiación paralela, más bien intensa, que fue absorbida por el aire. Esto es posible solo con una radiación extremadamente intensa. Por tanto, es necesario suponer una fuente, un origen que no se halla en la naturaleza. Debe tratarse de una radiación electrónica que tiene la característica de ser paralela, justamente como una carga eléctrica absorbida mientras sale por la superficie. Siglos de ciencia y progreso no han revelado el proceso de formación de la imagen, y aún hoy, en el umbral del tercer milenio, debemos aceptar la definición sugestiva y misteriosa que la historia nos ha legado. Se trata de una imagen aqueropita, es decir, no producida por la mano del hombre. Las más antiguas referencias a la misteriosa huella impresa se hallan entre la historia y la leyenda, como atestigua un relato en que se narra de Abgar, rey de Edesa en la época de Cristo, afligido por una grave enfermedad, el cual envió a un dignatario a Jerusalén para invocar de Jesús su curación. De vuelta a Edesa, el dignatario llevaba consigo una tela sobre la que estaba impresa la imagen de Cristo. El rey se curó y mandó colocar el paño, llamado Sindón o Mandilion, en una tabla decorada de oro. Los evangelios apócrifos del siglo III o IV narran leyendas acerca de la mortaja de Cristo, y esto podría demostrar que la sábana ya era conocida en los primeros siglos. Well, we know from the New Testament we have a shroud for Jesus. Sabemos por el Nuevo Testamento que existía una tela relativa a Jesús. Después del Nuevo Testamento tenemos los libros apócrifos, escritos entre el siglo II y el séptimo o octavo, que hablan de la sábana santa como existente. Algunos son ridículos. Por ejemplo, en uno de los textos se dice que el emperador Tiberio, enterado de la existencia de Jesús y de su crucifixión, se irritó mucho. Uno de sus mensajeros, de vuelta a Roma, le dice que ha visto a Jesús curar a los enfermos y resucitar a los muertos. A Tiberio se le había muerto un hijo hacía poco tiempo, del que solamente se conservaba el esqueleto. Tiberio dijo al delegado: «Lleva a mi hijo a Tierra Santa, y si encuentras algo de Jesús, toca a mi hijo con ese objeto». Hallada la sábana santa, envolvieron en ella al joven, el cual recobró la vida. Esto no aparece en el Evangelio ni en el Nuevo Testamento, pero ya un escritor anónimo de aquel entonces, en el siglo II o III, conocía la existencia de la sábana santa y por tanto podía haber sobrevivido. Está históricamente probado que una imagen especial de Cristo era venerada en Jerusalén en los primeros siglos, pero es necesario esperar hasta el siglo VI para su hallazgo. Según una antigua tradición, durante el asedio persa del 544, se halló en Edesa un tejido con una imagen aqueropita de Cristo, escondido dentro de un muro sobre la puerta de la ciudad. Otros testimonios que se remontan a siglos posteriores refieren de la existencia de la sábana en Constantinopla y Jerusalén. La posible identificación anterior de la sábana santa con el Mandilion de Edesa también es objeto de muchos estudios y de gran interés. Es una hipótesis que aún hay que estudiar y recorrer a fondo, pero que puede evidentemente conducir a resultados sorprendentes. Es sin duda una hipótesis muy sugestiva. Pero repito, desde un punto de vista estrictamente histórico, no podemos vincular directamente la sábana santa que hoy se encuentra en Turín con estos hallazgos de los que nos hablan las fuentes. Y la ciencia confirma su presencia en el área medio oriental. A través de una interesante investigación llevada a cabo por Max Frey, criminólogo de Zúrich, experto en microhuellas, sobre la presencia de polvo y polen en el sudario.
Por lo que sabemos por los análisis realizados hasta ahora con la sábana santa, han sido reconocidos de modo convincente materiales del Medio Oriente. Por tanto, creo que se puede afirmar que la sábana santa permaneció durante un cierto periodo en Medio Oriente. En la sábana santa, además, han sido halladas pequeñas cantidades de un tipo especial de carbonato de calcio, llamado aragonita, presente en la zona del Mar Muerto y hallado también en una tumba en Jerusalén. Si la proveniencia de la sábana santa ya no se discute, la imagen que reproduce suscita aún dudas e interrogantes. Con todo, el análisis fisionómico de la imagen del rostro confirma el origen norteafricano del hombre del sudario. Los cabellos del hombre de la sábana santa son típicamente hebreos, un mixto entre cabellos hebreos y africanos. Son moderadamente ondulados y esto es típico de una raza mixta hebrea-africana. Observando la forma de la cabeza, se presenta alargada, rectangular y regular, típicamente africana. Los pómulos son altos, pero no salientes como los de los orientales, como los chinos. Caen dentro del rectángulo del rostro. Esta zona de la cara, los ojos, la nariz y la gibosidad de la parte izquierda de la nariz es típicamente semítica. Desde los primeros siglos se afirma en Oriente un especial retrato de Cristo, imponente y majestuoso, cuyo rostro es representado con barba y bigote, y poco a poco se hacen cada vez más evidentes las semejanzas entre el hombre de la sábana santa y las representaciones de Cristo en el arte del primer milenio. En la tradición oriental, el icono debía representar al sujeto con perfecta adherencia a la realidad, y el artista no le estaba permitido interpretar o modificar la figura retratada. Por lo tanto, es legítimo suponer que todas las representaciones de Cristo se han inspirado en un modelo común, verosímilmente la sábana santa, del que reproducen algunas características peculiares. Cierta asimetría del rostro, causada por una evidente hinchazón en la mejilla. Frente alta y espaciosa. Singulares pequeños mechones de cabellos en medio de la frente que evocan el derramamiento de sangre con forma de tres invertido. Ceja derecha más alta que la izquierda. Pómulos muy pronunciados. Nariz larga y recta. Bigotes asimétricos caídos a los lados de la boca. Barba bipartida y ligeramente desplazada hacia un lado. Después del descubrimiento del Mandilion del siglo VI, la inspiración de la imagen sagrada entra abundantemente en el arte cristiano. Se puede afirmar, por lo tanto, que los artistas del pasado, de épocas y áreas geográficas diferentes, se inspiraron en una fuente común. Probablemente nunca habríamos tenido una imagen que yo defino la imagen clásica que todos los niños conocen, la imagen con el pelo y la barba largos, con bigote y la frente alta, si no hubiese sido por esta reliquia, que ha tenido a través de los siglos diferentes nombres y ha estado en diferentes lugares, donde los artistas podían verla y de la que fueron extraídos los modelos de la iconografía. Una investigación informática especial del científico italiano Balosino permitió identificar numerosísimos puntos de congruencia entre el rostro del hombre de la sábana santa y algunos antiguos iconos de Cristo de los primeros siglos. En tiempos muy recientes, Giovanni Battista y Massimiliano Judica Cordiglia iniciaron una investigación singular, aún no concluida, con la finalidad de dar forma al rostro del hombre de la sábana santa, tal como podía presentarse en la realidad. Identificado un modelo vivo, sobre la base de las representaciones escultóreas de Lorenzo Ferri, con características fisionómicas similares a las del rostro de la sábana santa, modificaron sus rasgos somáticos aplicando las medidas antropométricas relevadas en la imagen por Giovanni Judica Cordiglia en los años 40.
Utilizando la tecnología fotográfica, vídeo e informática, se obtuvo una adherente y sugestiva superposición de los dos rostros, como revelan las tomas a los rayos ultravioleta realizadas en la Sábana Santa. Después de 150 años de oscuro silencio, a mediados del siglo XIV la Sábana Santa reaparece en Francia, en Lirey, llevada probablemente por los cruzados a través de Grecia o por los caballeros del templo conocidos como templarios. En el Somerset hay un antiguo pueblecito que se llama Templecombe y en la iglesia parroquial existe una representación de Cristo que Wilson creyó ser una copia de la Sábana Santa, y yo estoy de acuerdo con su idea. Esta imagen está colocada en un antiguo trozo de madera preciosa, bastante grande, y de las dimensiones adecuadas para ser la tapa de una caja en la que podía encontrarse la tela doblada como el mandilion. La historia puede dar su contribución y la da ciertamente, en el sentido de que ayuda también a interpretar determinados elementos que probablemente desde un punto de vista científico podrían resultar bastante oscuros y por tanto orientar la investigación científica hacia determinados ámbitos. La historia documentada comienza precisamente en Lirey, donde la Sábana Santa aparece en las manos de Godofredo de Charny, señor de Lirey, una de las figuras de mayor relieve del reino de Francia de la época. Durante el periodo francés de Lirey, la Sábana Santa fue expuesta varias veces a la veneración de los fieles, y de esto nos queda noticia cierta en una memoria de Pierre d'Arcy, obispo de Troyes, y en las disposiciones promulgadas por el antipapa de Aviñón, Clemente VII, en 1389-1390. Después de varias y complicadas vicisitudes entre la familia de Charny, poseedora de la Sábana Santa, y el obispo de Troyes, que sostenía la falsedad y la ilegitimidad de la ostensión, y los canónigos de Lirey, que reivindicaban para su iglesia lo que afirmaban que era el sudario de Cristo, la última descendiente, Margarita, cede en 1453 la preciosa reliquia a los Saboya, quienes la llevan a Chambéry, colocándola en la Sainte-Chapelle del castillo, construida expresamente. En 1532, el fuego devora la capilla de Chambéry, y la urna de plata que contiene la Sábana Santa, alcanzada por las llamas, daña irreparablemente la reliquia contenida en su interior. A causa del doblado, la tela resulta quemada de modo simétrico y presenta los cercos dejados por el agua usada para apagar el fuego. Las clarisas de Chambéry en los años siguientes repararon el sudario, aplicando a las partes dañadas una tela más clara y de trama más fina. La acción del fuego, del agua y las numerosas ostensiones que han tenido lugar a lo largo de los siglos han contaminado irreparablemente la Sábana Santa, de modo que, sometida en 1988 al análisis del radiocarbono para certificar la edad de la reliquia, resultó de época medieval. John Jackson explica así el resultado. Se puede plantear la hipótesis de que durante el incendio de 1532, el lino, sometido a elevadísimas temperaturas, sufrió transformaciones, verdaderas interacciones entre el aire y el tejido. Investigadores rusos vieron que el contenido de carbono 14 en el tejido es más alto cuando el tejido se calienta en un ambiente saturado de óxido de carbono. En 1578, la Sábana Santa fue transportada a Turín por el duque Emanuele Filiberto de Saboya, el cual había desplazado la capital a Turín, tomando ocasión de la voluntad manifestada por Carlo Borromeo de acudir a pie, en peregrinaje a la Sábana Santa, para cumplir el voto hecho para liberar Milán de la peste. La Sábana Santa fue en un primer momento albergada en diferentes iglesias, y por último colocada en la estupenda capilla de Guarini, erigida en el área del presbiterio de la catedral. En 1931, con ocasión de las bodas del príncipe heredero Humberto de Saboya con María José de Brabante, la Sábana Santa fue expuesta a la veneración del pueblo y en aquella ocasión fue fotografiada por segunda vez por Giuseppe Enrie.
En 1969, el arzobispo de Turín, el cardenal Michele Pellegrino, constituyó una comisión de expertos de varias materias para constatar el estado de conservación del sacro lino y para realizar con tecnologías modernas un archivo fotográfico completo que consintiese a expertos y estudiosos de todo el mundo la ampliación de sus estudios y el comienzo de nuevas investigaciones. El encargo se confió a Giovanni Battista Giudica Cordiglia, que realizó una amplia serie de tomas a escala en blanco y negro y por primera vez en color, al infrarrojo y al ultravioleta. Fue esta última técnica la que reveló la fluorescencia de la huella impresa en el Santo Sudario. Las más significativas, las más importantes a mi entender, son las realizadas con las radiaciones ultravioleta. De hecho, podemos notar que en las imágenes normales en blanco y negro es muy evidente la trama de la tela, mientras en las imágenes con los rayos ultravioleta por fluorescencia, la trama de la tela es más delicada, más suave, menos visible. En compensación, es mucho más visible la figura, así como en las tomas fotográficas con rayos ultravioleta por reflejo. De este modo, se ha podido obtener detalles invisibles en las tomas fotográficas efectuadas precedentemente. Esto también gracias al tipo de material usado, que consentía la registración de todos los colores y mantener muy bajo el nivel de contraste, dando, por tanto, imágenes mucho más suaves. Al infrarrojo se notaron menos detalles, en cantidad inferior, y esto por la característica del infrarrojo de penetrar en el interior del objeto fotografiado. La verificación fotográfica reveló algunas características peculiares de la imagen, formada por el simple envejecimiento del tejido, que varía según reglas intuidas, aunque no demostradas. Es de débil intensidad, con escaso contraste y presenta perfiles difuminados. La tonalidad cromática es constante y se modifica solamente en relación con el número de fibras envejecidas presentes en las diferentes áreas del tejido. En el reverso de la tela no hay imagen, como pone de manifiesto esta toma por transparencia, en la que aparece nítidamente la mancha de sangre en la muñeca y en cambio no se ve la huella de las manos. La imagen, por tanto, no ha sido producida por la huella de la sangre en contacto con la tela, sobre la que quedan numerosos restos de sangre, objeto de estudio del científico italiano Pierluigi Baima Bollone, que ha llevado a cabo una minuciosa investigación con resultados significativos. Entonces, investigaciones llevadas a cabo por mí han establecido, en primer lugar, que se trata de sangre. Segundo, que se trata de sangre humana. Tercero, que se trata del grupo AB. Investigaciones realizadas por otros estudiosos de la Sábana Santa han confirmado que se trata de sangre y de sangre humana. Pero los otros investigadores no han tenido el material suficiente para reconocer el grupo. Uno de los interrogantes más interesantes respecto a las manchas de sangre de la Sábana Santa es que son rojas. Son rojas porque es una impregnación derivante de un coágulo de un hombre que murió y que antes de morir sufrió un enorme trauma. Esta impregnación dio origen a las manchas de sangre de la Sábana Santa. Es suero no diluido, que contiene mucho albumen y bilirrubina. La pregunta siguiente es, ¿de qué color son estas dos sustancias? Bien, cuando la sangre envejece en estas condiciones, pasa de la forma reducida que contiene oxígeno a la forma oxidada, que hemos llamado metahemoglobina. El color marrón que se ve normalmente cuando en un tejido está presente sangre entera que contiene poca bilirrubina. Cuando sucede este fenómeno, la hemoglobina cambia de color. En vez de ser de color marrón barroso, se convierte en marrón anaranjado. Y la bilirrubina, cuando se liga al albumen, en vez de ser una solución libre de color naranja rojizo, se convierte en naranja amarillento. ¿Y qué sucede cuando se mezcla el naranja amarillento con el marrón anaranjado? Se obtiene el rojo. El progreso técnico del siglo XX ha permitido realizar investigaciones cada vez más profundas y sofisticadas, en las que los resultados conseguidos con instrumentos muy avanzados representan un gran paso adelante en el conocimiento de la Sábana Santa.
Los científicos italianos Tamburelli y Balosino, en la misma línea de los estudiosos Jackson y Jumper, han obtenido a través de la elaboración informática de la imagen tridimensional del rostro, donde son visibles los signos de los golpes, y coloreando los regueros de sangre han conseguido una representación impresionante del martirio. Podemos volver atrás en el tiempo. En 1951, cuando el padre Filas, a pesar de que no dispusiera de los actuales aparatos electrónicos, planteó la hipótesis de que en aquella zona había la huella de una moneda que llevaba la inscripción Tiberoi Kaisaros y en su interior un punto interrogativo. La elaboración tridimensional de esta zona puso de relieve la presencia de cuatro letras, concretamente las letras Y, C, A, I, cuatro letras colocadas en este orden, el mismo en que aparecen en la inscripción Tiberoi Kaisaros y que difícilmente se han generado espontáneamente. La informática ha puesto de relieve, sobre el párpado derecho y la ceja izquierda, la señal dejada por dos monedas, acuñadas en la época del procurador romano Poncio Pilatos, bajo el emperador Tiberio, en las que es posible observar la forma de un bastón curvado, presente en una de las monedas, y las letras I, Kai, correspondientes a la inscripción Tiberioi Kaisaros. El numismático y estudioso del sagrado lino, Mario Moroni, ha demostrado experimentalmente que tanto las letras del rótulo como el bastón curvado pueden dejar una señal en una tela como la de la sábana santa. La sábana santa no deja de sorprendernos, y la figura delineada entre los claroscuros de la imagen habla con su silencio del atroz sufrimiento de un hombre. La pericia de medicina legal, redactada por Giovanni Giudica Cordiglia, avalada en tiempos recientes por Robert Buckling, sorprende por las analogías que emergen entre los inconfundibles signos presentes en el sudario y la pasión de Jesús de Nazaret. Observando atentamente este rostro, es posible notar la presencia de huellas, más o menos evidentes, de lesiones de intensidad variada y numerosas gotas de sangre en la frente, en los cabellos y en la nuca, debida sin duda a un casco de espinas puesto en la cabeza. Es característico el derramamiento de sangre en forma de tres invertido, delineado por el fruncimiento de la frente en un espasmo de dolor. Las lesiones del rostro más marcadas se observan en la ceja derecha, en los pómulos y en el labio. En especial ha sido relevada una zona hinchada y deformada debido a un bastonazo que ejerció toda su violencia en la nariz por debajo del pómulo. Los regueros de color rojizo son debidos a la sangre derramada en vida, puesto que se presentan con coloración más intensa en la parte central, los coágulos, rodeados por cercos de coloración más clara, el suero. A la altura del hombro derecho se nota una vasta zona excoriada. Esto indica que sobre el hombro mismo ha gravado un cuerpo pesado en movimiento, verosímilmente el travesaño de la cruz, transportado por el condenado al lugar del suplicio donde ya estaba fijado al suelo el palo vertical. En la parte posterior del hombre se observan numerosas excoriaciones cuya forma confusa y alargada en las pantorrillas resulta claramente visible en el tronco, causadas por el flagrum, instrumento usado en la flagelación. Este se presentaba como un bastón corto con dos correas de cuero rematadas por dos pequeñas esferas de hueso o plomo. La elevada cantidad de golpes sufrida por el hombre de la sábana santa indica que la flagelación fue seguramente romana y no hebraica, pues esta preveía solamente 39 golpes. Una gran mancha de sangre en el hemitórax derecho muestra la herida causada por un instrumento cortante y puntiagudo, una lanza. Después de haber lesionado la pleura parietal, la visceral, la parte sutil del pulmón derecho, alcanzó el margen derecho del corazón y la aurícula derecha llena de sangre, de la que tras la muerte la sangre se derramó en dos ocasiones, en posición erecta primero y en posición horizontal después del descendimiento de la cruz. La herida que se puede observar en el costado es provocada por un instrumento puntiagudo que entra en la cavidad del tórax. No es sangre arteriosa. Se versó de una zona sin presión, de un individuo ya muerto. En la parte ventral son bien visibles las manos, cruzadas sobre la región púbica. Están llenas de excoriaciones aún más evidentes en la mano derecha.
La fijación del clavo se produjo en las muñecas y precisamente en un espacio preformado por los huesecitos de la mano, en el doblez que se forma plegando la mano sobre la muñeca. La fijación del clavo, bien señalada por la mancha de sangre, lesionó el nervio mediano, razón por la cual no son visibles los pulgares, doblados por debajo de las manos. En los brazos son evidentes numerosos derrames de sangre con trayecto sinuoso en diversas direcciones. A la altura de la rodilla se notan algunas escoriaciones más superficiales que indican la presencia de un tejido entre la piel y el terreno durante las caídas. Las manchas de sangre en la región de las plantas de los pies demuestran que los clavos eran dos. Estirada la pierna derecha y apoyada la planta del pie al palo vertical de la cruz, fue fijado un primer clavo. Luego, doblada la pierna izquierda y apoyado el pie, fue clavado el segundo clavo. La rigidez de la muerte congeló este gesto sobre el sudario, de ahí que los hombros se presenten asimétricos, es decir, el derecho más bajo que el izquierdo, y por el mismo motivo se ve mejor la huella del clavo en el pie derecho. Las indiscutibles similitudes entre la sábana santa y los evangelios en el pasado indujeron a los escépticos a considerar la imagen como la obra de un artista de época medieval. Pero, ¿qué genio habría pintado la tela en negativo, con la inversión de los claroscuros de la derecha con la izquierda, intuyendo un proceso que solo después de muchos siglos revelaría la técnica fotográfica? El hombre de la sábana santa habla con su silencio, más eficaz y elocuente que cualquier palabra, a los hombres de todas las razas y todas las confesiones, de todas las culturas, que ante tan extraordinario documento, fascinados y maravillados, escuchan a través de esas extrañas y confusas manchas las palabras de Pablo VI. Sea cual sea el juicio histórico y científico que los estudiosos den acerca de esta sorprendente y misteriosa reliquia, recogidos en torno a tan precioso vestigio, crecerá en todos nosotros, creyentes y profanos, la fascinación misteriosa de él.